felicitarla por la clase de hoy día. Y va en confianza para poder quizás mejorar la estrategia que usted ha presentado. Los hechos han sido registrados en el plan de campo y de verdad, permítame felicitarla porque usted tiene buen manejo de estrategias en resolución de problemas y sobre todo el buen uso que le daba material didáctico en la cajita de saber. Pero maestra, hay un hecho que me preocupa. Sí, me preocupa a usted. Los estudiantes realizan conjuntamente con los compañeros la limpieza del aula, siendo las 8:35 de la mañana. Y luego dice, los alumnos participan en las actividades rutinarias de cantar, de rezar, que usted ha hecho la norma de convivencia, y algunas interrogantes que usted ha hecho, y un promedio culmina a las 9:33. Y maestra, y esta situación, yo planteo la siguiente apreciación, ¿no? Que dice que debemos optimizar el tiempo de las actividades pedagógicas, especialmente en la mañana. ¿Usted mismo lo va a leer? A ver, ¿qué es la maestra? ¿Crees que usaste óptimamente el tiempo? El hecho de que un estudiante se haga responsable de la limpieza de su propio ambiente, asimismo del orden de todos sus materiales, yo le voy a formular una pregunta. ¿Le parece a usted pérdida de tiempo eso? Cada mañana al inicio, nosotros debe estar enfocado quizás a desarrollar otras acciones de formación con el niño. Ahora, la situación de que el niño limpie el ambiente, el hacer la limpieza, podemos trabajarlo quizás en horario al final de la clase o quizás cosa que no perjudiquemos lo que es meramente la formación. Exactamente, porque tenemos muchas muchas competencias que se dan en el niño. Y también tenemos otro documento que es los compromisos de gestión. Uso efectivo del tiempo en el aula. Es el acompañamiento o monitoreo a la práctica docente que desarrolla el equipo directivo para verificar el tiempo efectivo dedicado a las actividades de aprendizaje significativo en el aula, disminuyendo las prácticas rutinarias. Me comprometo a suprimir las actividades rutinarias al inicio de la jornada laboral y trasladarlas al final de clase. Bueno, entonces yo también me comprometo, por ejemplo, en las sesiones compartidas que trabajamos, vamos a hacer énfasis al uso óptimo del tiempo en las secuencias didácticas que estamos trabajando. ¿Ya, maestra? Entonces, mi maestra, muchísimas gracias.